Canaán viene de la palabra rama. Y cuando tú ves esta palabra, tú ves que tiene dos significados. El primer significado que tiene es sometimiento. Y el segundo significado que tiene Canaán es obediencia. Esta es una tierra que nada más la van a conquistar la gente que se someta y sea obediente. Ay Dios, lo que pasa es que tú no puedes querer conquistar a Canaán si tú no te sometes ni obedeces. Ay Dios mío, se fue en dos o tres. El problema es que para tú entrar a Canaán, tú tienes que estar en sometimiento. Y hay gente que no lavan ni prestan la batea, ni ellos entran a Canaán, pero tampoco quieren que tú entres. ¿Qué es lo que te pasa? Solo entra a Canaán. Tú puedes estar como tú estés, pero si no te sometes, no vas a salir del desierto. Dios te está diciendo hoy, para entrar para Canaán, hay que dejar al viejo hombre atrás. Cristo, gloria al Señor, qué bueno, aleluya. Doy una bienvenida a todos los hermanos que están aquí, que tomaron un minuto de su tiempo en esta noche para darse cita en esta preciosa actividad que nació en el corazón de Dios. Amén. Es la primera actividad que yo hago, organizo, la primera. Y ustedes saben, aleluya, que donde quiera estamos viendo guerra. Como es mi diseño, así el Señor lo puso en mi corazón. Esta noche es una noche de guerra. Yo le dije a Dios, sacúdeme, degréñame, tráyame. Yo no sé usted, si usted vino en el sirvo apacible o qué, pero yo vine para que Dios me tráyame aquí hoy. Yo quiero que Dios a mí me traye, ya tú sabes, Angel. Que me traye aquí, que me degreñe, hermano. Yo andaba por un país predicando que yo tenía que decir una palabra y espera que me la traduzcan. Y yo loca por volar, ya usted sabe. O sea que estoy, hermano, mire, ya usted sabe cómo estoy. A su nombre, el nombre de Cristo. ¿Cuántos están en victoria? Aleluya, sin mucho preámbulo, vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria al Señor. Este es un precalentamiento de la actividad Movimiento de Guerra, donde se estará realizando en octubre. Amén. Ahí estaremos ministrando la palabra al junto de nuestro colega Michael Carpiados, el pastor Julio César también estará en aquella actividad. A su nombre, al nombre de Cristo. Levante su mano. Padre, gracias. Te presento, Dios mío, en esta noche los vaso que tú vas a utilizar. Te pido, Señor, que tú te muevas, que tú ministres, que tú hables. Padre, sacúdeme, tráyame, Dios mío, pálteme en esta noche, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mi esposo, por este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? Amén. Gloria al Señor. Abra su Biblia en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a dar una palabra breve, una introducción a este tema, amén, porque sabemos que hay un ministro que Dios ha preparado para este día. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado, Dios me va a hablar. Números, capítulo 13, vamos a considerar el versículo 1. Dicen amén. Vamos a leer la palabra de Dios bajo las tres máximas autoridades: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Dice así: Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Dele gracias al Señor. Dígale gracias, Señor. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres santo. Hermano, siéntese. Todo el que puede, usted sabe que yo entro tranquilo. Todo el tiempo entramos tranquilo. Y si Dios entró, bueno, pues Dios entró. Su nombre. Pero a Dios no hay que empujarlo. ¿Cuántos lo saben? Gloria al Señor. Dígale al que está a su lado, caminando en lo sobrenatural.
Dígaselo de nuevo. Caminando en lo sobrenatural. Gloria a Dios. Este es un poderoso tema, el cual se estará realizando movimiento de guerra. Hablar de caminar es el arte de avanzar, ponerse de pie y seguir adelante. Tener una ruta trazada o una ruta marcada es lo que a todo hombre de Dios le va a ayudar a poder llegar a la meta, que es Cristo. ¿Cuánto dice amén? Lo más poderoso de este tema es que no es tan solo caminar, sino caminar bajo lo sobrenatural. Lo sobrenatural no es humano, porque lo sobrenatural va por encima de lo que tú entiendes. Por eso cuando Dios te elige y Dios te marca con un propósito específico, Dios te da una palabra muchas veces que va sobre lo natural. ¿Por qué? Porque muchas veces tu realidad es contraria a la palabra que Dios te dio. El problema es que cuando Dios te da una palabra, no hay diablo que pueda cambiar el propósito de lo que Dios dijo sobre ti. Dile a alguien: yo voy a caminar en lo sobrenatural. El problema es que Dios siempre pone a prueba la fe del hombre. La Biblia dice que Dios escoge a ciertos hombres para que espíen una tierra específica. Pero cuando tú ves, pastor, cuál es la tierra que ellos estaban espiando, dice que era la tierra de Canaán. Cuando ellos ven esta tierra, ellos se sorprenden. Y lo primero que dicen: esta tierra es cierto que tiene alimento. Esta tierra es cierto que tiene comida. Esta tierra es cierto que es buena. Pero esta tierra también tiene gigante. El problema es que Moisés nunca le dijo a ellos: vayan y miren los gigantes que hay en la tierra. Moisés le dijo: vayan a la tierra, espíenla, porque la vamos a poseer. Lo que pasa es que mucha gente puede ser hijo de Dios, porque dice la palabra del Señor, escuche esto con atención, de que ellos eran ¿qué? Ellos eran príncipes. El hecho de que tú seas cristiano y que tú seas un príncipe y un sacerdote no quiere decir que tú tengas una visión sobrenatural. Ay, padre, tú puedes ser un príncipe, pero sin visión sobrenatural nunca vas a poseer la tierra que Dios determinó para ti. Hay alguien que diga amén a esto. Oye, ¿cuál es el problema mayor? El problema es que a la tierra que ellos querían poseer era la tierra de Canaán. Y cuando tú te vas a la concordancia bíblica y buscas qué significa esta palabra, la palabra Canaán viene de la palabra rama. Y cuando tú ves esta palabra, tú ves que tiene dos significados. El primer significado que tiene es sometimiento. Y el segundo significado que tiene Canaán es obediencia. Esta es una tierra que nada más la van a conquistar la gente que se someta y sean obediente. Ay, Dios, lo que pasa es que tú no puedes querer conquistar a Canaán si tú no te sometes ni obedeces. Ay, Dios mío, se fue en dos o tres. El problema es que para tú entrar a Canaán, tú tienes que estar en sometimiento. Y hay gente que no lavan ni prestan la batea, ni ellos entran a Canaán, pero tampoco quiere que tú entres. ¿Qué es lo que te pasa? Solo entra cana. El problema es que tu fe va a ser atacada. Dile, te están atacando la fe. Dile, para que tú no creas a lo que Dios te prometió. Dile a alguien: te están atacando la fe para que tú no llegues al Canaán que Dios prometió. El problema es que si Dios lo dijo, no hay diablo que te detenga. Vendrá Canaán. Mira, la gente que Dios ha establecido para que entre en un Canaán, cuando ellos caminan, caminan bajo lo sobre. Y cuando tú caminas bajo lo sobrenatural, tú no vas a caminar con los recursos del hombre, tú vas a caminar con los recursos del Rey de Gloria. Por eso, escucha, escucha. Por eso cuando Nehemías
iba a reedificar los pórticos, él se llevó una carta de quién, una carta sellada por el rey. El problema es que el que Dios le dice tú vas para Canaán no tiene una palabra humana, fue el rey que la soltó. El diablo se va a poner, pero dile diablo, somia, conmigo no, yo voy para Canaán porque del cielo lo di. Es que hay cosas que el diablo escribe para hacerte dudar de lo que Dios dijo. Y si no camina bajo lo sobrenatural, vas a estancarte bajo la duda espiritual. Y no hay cosa en la que el diablo ataque más al pueblo que en el estancamiento. ¿Pero por qué? Por la falta de sometimiento, por la falta de obediencia. Israel salió para adorar a Dios en el desierto y duró 40 años. La ropa le crecía, pero no abashama, no salía del desierto. Los zapatos le crecieron, pero no salía del desierto. Tú puedes estar como tú estés, pero si no te sometes, no va a salir del desierto. Dios te está diciendo hoy, para entrar para Canaán, hay que dejar al viejo hombre atrás. Mira, ya estoy cerrando. La gente que salió con Moisés, esto que les voy a decir, ponga la atención. Porque no, todo el que salió con Moisés salió con el propósito de entrar ¿dónde? A la tierra prometida, a Canaán, tierra que fluye. El problema es que los que salieron con Moisés no tuvieron sometimiento y se murieron en el desierto. Tenían la palabra, pero no cumplieron con la asignación de Dios. Si tú no cumples la asignación, no te evitas que para Canaán no vas a... ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¿Dónde está la gente que dice gloria a Dios? Y mira, yo no me quedo en el desierto. Dile diablo, hoy me voy a sacudir. Quítate la ropa de desierto porque vas a entrar a Canaán. Alaba la gloria de Dios. Problema es que la gente puede tener maná, puede tener carne, pero si no hay sometimiento, no hay Canaán. Porque para tú ver la promesa en lo sobrenatural, tú debes caminar en lo sobrenatural. Y alguien que no tenga la mente conectada al cielo no va a entender la revelación que tú estás hablando. Por eso cuando los 12 llegaron, dijeron, allá hay gente grande, los tipos fuertes, esa gente de una trompa nos matan a todos. Pero habían dos que hacían la diferencia. Quizás eran los más menospreciados, pero eso era lo que tenían la visión sobrenatural para entrar a Canaán. La posición en la que tú estés, ellos no eran príncipes, pero iban a entrar a Canaán. Urramasoba la bacaya. ¿Sabe lo que pasó? Que cuando esta gente llegaron, dijeron, mire, pastor, ay Dios mío, Moisés, esta gente son fuertes y grandes. Cuando llegaron Caleb y Josué, ellos dijeron, es verdad, ellos son fuertes y grandes. El problema es que nosotros tenemos una palabra de entrar a Canaán. Ellos son grandes y fuertes, pero no lo vamos a comer como pan. Alaba la gloria. Dile, diablo, ven como tú quieras, que tengo el respaldo de arriba, me lo voy a comer como pan. Alaba la gloria de Dios. Dile, despídete del desierto. Voy a entrar para Canaán.
voy a entrar a la tierra del sometimiento, voy a entrar a la tierra de la gloria. Habrá alguien que alabe la gloria de Dios. Usted, hermano, que cuando se mete la gloria de Dios, yo siento como que en la ética como que se aparta a un lado. Porque cuando ellos llegan, cuando ellos llegan, es como que la atmósfera cambia. Por eso cuando los ángeles llegaron a donde estaba Lot, llegaron a interceder por Lot. Dile a alguien, te vinieron a buscar, te sacan de Sodoma y te, wow, te llevan para Canaán. Alaba la gloria. Dile al diablo, diablo, quítate del medio, o te quita, o te paso por encima. Vamos, levanta la espada. Esto es movimiento de guerra. Saúl le tiraba la lanza, pero cuando Saúl le tiraba la lanza, David le esquivaba. Por que cuando ella se sacude, esquivando la lanza del Saúl que viene atrás, dile al que está a su lado, voy para Canaán.